Mírate tú, Romualda, hombre, qué agresividad que traes. Ay, pues es que soy más bruta que una vaca, tú. ¡Ay, mira! Te pareces mi abuelita. ¿Por qué? ¿Por qué eres más bruta que una vaca, tú? Porque, pues, Nancina, me criaron allí en el rancho. Mi mamá, pues, siempre me lo traía a garrotazos y a garrotazos y a garrotazos. Y luego me decía, duérmase, pendeja, duérmase, pendeja. ¿Y tú qué le decías? No me digas pendeja porque luego me duermo. Oye, y luego, yo estaba viéndote ahorita. No, de a tiro, tú, te va a demandar ese brasier. Ay, eso te quería preguntar, tú. ¿Será que no hay un tratamiento para que me salgan las chichis? ¿Por qué no me han salido? ¿Será que porque estoy chiquita? No, será porque el brasier te va a demandar. Ay, me va a demandar el brasier. Sí, señorita. ¿Y por qué me va a demandar el brasier? Por llevar una vida vacía, pobre. Yo no salgo todavía del sustote. Cállate, si un sustazo que me llevé. No salgo todavía del sustote. ¿Cómo que un sustazo que te llevaste? ¿Cuándo? Mira, lo que pasó es que andaba con la chencha en el rancho. Íbamos, córrele, córrele, córrele. Y venía un toro, que no salió un toro detrás de nosotros y corre, corre el toro. No, hombre, yo lo evito que me trepo rápido a un arbolote. ¡Ay! ¿Que te allá me quedo? ¿Y tu prima qué hizo? Ah, ¿cómo? Y el toro detrás de ella, que la alcanza, que la revuelca, que le mete el cuerno donde menos te imaginas, pero ¡ay! ¡La revolquiza! ¡Provecita, mi prima! ¡No me digas! ¡Cállate, así toda revolqueada! ¡Ay! ¡Me gritaba, baja! ¡Ayúdame! ¿Y por qué no bajaste si le ayudaste? ¡Ay, qué taruga serás! Si me bajo y le ayudo, luego, ¿quién le aplaude? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!